Por su versatilidad, las pickups siguen siendo las preferidas de muchos compradores, ya que se trata de vehículos que tienen la robustez para el trabajo pesado, un buen desempeño off-road y casi todas las comodidades de un automóvil moderno. Este segmento se ha dinamizado con la renovación de algunos modelos y la llegada de nuevas versiones durante los últimos meses. A continuación, nos centraremos en los modelos doble cabina de tamaño medio que ofrecen varias marcas, resaltando las versiones más equipadas y potentes disponibles en Colombia, cuyos rasgos en común son tracción 4x4, motor turbodiesel, buena capacidad todoterreno y un nivel de tecnología y seguridad equivalente al de los SUV de precio similar. Empezando en orden alfabético, encontramos a la Chevrolet Colorado, un modelo importado de Brasil que comparte varios elementos con la Trailblazer. Su versión High Country monta un motor de 2,8 litros, que entrega 197 caballos de potencia y 500 Nm de torque, gestionados por una caja automática de 6 velocidades. Cuenta con varios accesorios de confort, 6 airbags y asistencias de manejo como alerta de colisión frontal y alerta por salida de carril. Sigue en nuestro listado la Ford Ranger, que es fabricada en Argentina y hace poco recibió una actualización. Su versión Limited cuenta con un motor de 3,2 litros, que produce 197 caballos de potencia y 470 Nm de torque, acoplado a una caja automática de 6 cambios. Sobresale por su seguridad, pues además de lograr 4 estrellas en Latin NCAP, tiene 7 airbags y ayudas de manejo como control de crucero adaptativo y alerta de colisión frontal con detector de peatones. También encontramos a la Mitsubishi L200 Triton, que llega de Tailandia y acaba de ser presentada en el país. Su versión GLS cuenta con un motor de 2,4 litros, de 178 caballos de potencia y 430 Nm de torque, unido a una caja automática de 6 cambios con levas en el volante. Solo tiene 2 airbags y un equipamiento básico en tecnología, pero a cambio se destaca por su maniobrabilidad y el sistema de doble tracción Super Select 4-Wheel Drive 2, con 4 modos de manejo. La Nissan Frontier es fabricada en México y es la pickup más vendida en Colombia, gracias a una amplia gama de versiones y opciones de equipamiento. Su versión X-Gear cuenta con una apariencia más ruda y un motor de 2,5 litros que desarrolla 181 caballos de potencia y 430 Nm de torque, unido a una caja automática de 7 cambios. Obtuvo 4 estrellas en Latin NCAP y aunque no sobresale por su equipamiento, todas sus versiones son muy apetecidas por su confiabilidad. También desde México llega la Renault Alaskan, un modelo que comparte muchos elementos con la Frontier, aunque con algunas diferencias estéticas. Su versión Intense cuenta con el mismo motor de 2,5 litros, 181 caballos de potencia y 430 Nm de torque, unido a una caja automática de 7 cambios. Con este modelo, la marca francesa incursionó por primera vez en el segmento de las pickups medianas y aprovecha todas las sinergias de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. El único representante de Corea en este listado es la nueva SsangYong Rexton Sports, cuyo particular diseño le permite ofrecer un interior muy cómodo, derivado del SUV Rexton G4. Su versión Supreme viene con un motor de 2,2 litros, el cual entrega 180 caballos de potencia y 430 Nm de torque, gestionados por una caja automática de 6 cambios y un 4x4 con bajo y 3 modos de manejo. Elementos a destacar son sus 6 airbags y la función de calefacción en todas las sillas. No puede faltar la famosa Toyota Hilux, la pickup más vendida en la región y la única que ha logrado 5 estrellas en Latin NCAP. Destacamos la variante deportiva GRS2 Diesel, con suspensión off-road de amortiguadores monotubo, control de tracción ATRC y una apariencia distintiva. Su motor de 2,8 litros desarrolla 174 caballos de potencia y 450 Nm de torque, y va unido a una caja automática de 6 cambios y un 4x4 part-time con bajo. Llega importada de Argentina.
Finalmente, no podía faltar la Volkswagen Amarok, producida en Argentina y cuya versión Highline Extreme V6 es la camioneta más poderosa del segmento. Gracias a un motor V6 de 3 litros que entrega 224 caballos de potencia y 550 Nm de torque con caja Tiptronic de 8 cambios. La tracción total 4Motion sin bajo y frenos de disco en las 4 ruedas delatan su enfoque más deportivo, pues acelera de 0 a 100 km por hora en solo 7,9 segundos y su velocidad máxima es de 193 km por hora. Si bien en Colombia marcas como Nissan, Toyota, Renault, Ford y Chevrolet mandan la parada en términos comerciales, la oferta local también contempla otras alternativas con características muy llamativas con el fin de cubrir las necesidades de muchos usuarios. Así, las pickups siguen siendo ideales para quien busca cierto grado de confort en el uso diario, pero sin renunciar a la fortaleza de un vehículo de trabajo. ¿Cuál les gustó más? Déjenos todos sus comentarios o preguntas al final del video.